Me dan risa, me dicen que me ponen mal. No, porque esa carita tan linda y tan linda. Camilo, lo necesito ya en la habitación. ¿Ahorita se tiene un lado? No, repito. Don Camilo, yo he sido muy condescendiente con ustedes dos. Y la verdad, yo pienso que ese muchacho se debe ir de la casa. O sea, ya no más, yo no me aguanto esta situación y a partir de hoy se va de la casa, ya no más. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga con mi socio? ¿No entiende que el man no tiene dónde ir? ¿Por qué no piensa dónde va a dormir? Es que imagínese dónde va a dormir, ¿usted le haría eso a una amiga suya? Él es el que se tiene que preocupar, que se vaya para su ratonera donde vive, donde salió realmente. No, suerte, yo sí me preocupo por él porque él es mi socio. No, señor, usted tiene que preocuparse por su colegio. Yo me preocupo por él porque es mi socio, ¿sí me entiende? Y yo me paro re duro por mi socio. ¿Sí? Y yo le brindé mi casa. ¿Y quién se para re duro por su mamá? Dígame, ¿quién saca la cara por su mamá? ¿Quién se preocupa por el bienestar de su mamá? Nadie, ¿cierto? No, hueputa, seguramente usted vive preocupada por mí todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Quién se va a preocupar por mí? ¿Quién se preocupa porque yo vaya a la empresa totalmente trasnochada? Nadie. No se lo repito. Juan Camilo. ¿Qué? No se lo repito. ¿Qué? No quiero ver a ese muchacho esta noche aquí en la casa. No lo quiero ver. Bre, si usted no lo quiere ver, pues tampoco me va a ver a mí. Así de sencillo, porque donde comen tres, comen cuatro. Y yo por mi socio me paro re duro y me voy. Ah, usted me está amenazando. No, no son amenazas, es así, le estoy hablando de frente. Ay, qué bonito, jovencito. Sí. Mira, ¿sabe qué? ¡A su mamá la respeta! ¡Qué suerte! ¡Ahora sí, comas veras! ¡Ábrase! ¡Ábrase acá! No, socio, pues la cucha anda un poco rayada porque a los niños hemos dado la de caldo tomando, pero nada, eso no son penas, relájese que todo bien. Yo que creí que me iba a echar de la casa, güey. Nah, relájese que mi cucha no es así. Mi cucha a la hora de 20 no lo hace. Relájese. Lo que pasa es que obviamente andaba rayado porque si pilla perro, llegamos re tarde y la nena estaba ahí pendiente de nosotros. No pudo dormir la cuchita. Yo le dije a usted que nos entráramos temprano, chiquilla, pero como usted no copea. Manito, ¿me hace un favor?
¿Me presta una cuchillita? Pero hágalo, espere, perro. Espere, espere, porque está no corta, güey. Parce, le tocó con esa porque yo creo que mi cucho se llevó la otra. ¿A lo bien? Sí, parce, yo me llevo la otra. Mi perro, ¿todo bien? ¿Si le sirve así o qué? Sí, firme. Quizás hágalo que todo bien, hágalo sin asco. ¿Qué? Entonces vamos a ver. ¿Le alcanzó las hierbas? Sí, las tengo. Pero las hierbas de estos, ¿no? Venga, ok. ¿Hablado con Johanna? Sí, esas, sí, por ahí estoy hablando con la niña, weón. ¿Y qué dice o qué? Que es que está castigada porque el cucho de ella son videos todo sobre protectora y entonces la tiene toda terapia. Entonces celoso, ¿no? Sí, esas que vas tiene un cucho así, ¿no? Es que la nena como que le tiene la de miedo, weón. Claro, pues cómo no, si se piro es un fastidio. ¿Y qué dijo de las amigas, güey? Marica, que es que se le han gustado a las dos nenas, a Stephanie y a esta nena Catalina. Ah, ¿a lo bien? Créalas, cuando le diga malito. Porque no me había dicho, se ve la lámpara. Catalina está re rica, güey. Tiene un culo, una delicia. ¿Sí o qué? ¿Para qué? Pero la nena aguanta resto, güey. Tiene severo culito. Sí. Sí. Se lo mando. Yo no pensé que se le mira bailar rap. Oiga, tampoco, porque la nena maneja como un estilo ahí todo, no sé, como todo estilo. Escucha la nena y no viste que yo también bailando ahí puedo apitar. Bailando pegadito con Joanita. No, yo no sé nada, yo no estaba viendo nada. No, pero el Diego fue el que nos dejó ni respirar a la Stephanie, ¿no? Se piró, la tenía cosa. Yo no sé, güey. Como cada uno andaba en su cuento, güey. ¿A usted quién le hizo loca? ¿A quién le hizo loco? Ya, suélteme y le digo, pero es que usted... Me ofende que mi perro no me cuente las cosas y yo sí le cuento todo. No, ¿sale? Pues perro, Stephanie empezó a buscarme ahí para arriba y para abajo. Y usted sabe que la nena es re perra. Y pues me tocó aplicarla, weón. ¿Qué más hacía? Vale, bien. Sin palabras, weón. ¿Y qué? No, pues nada. A lo bien, y se piró, no dejaba una. Ahí es que es, perro. Pero que piró con el Diego, el chino estaba como todo ilusionado, ¿no? A lo bien, yo veía que el chino estaba como tal, la nena, y le brillaban los ojitos. Pues por dormido. ¿Y usted qué dice? O sea, que la nena dice, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere? ¿Qué no pasa, quiere. Estúpido? ¿Se enamoró o qué? ¿Me quiere? ¡Ay, se enamoró! ¡Se enamoró, loca! ¡Buena! Te va a echar el agua. No, dale. Dale bien, pille. ¿Me quiere? No, me quiere. ¿Me quiere? Ah, ya, pero... Oh, Matina, ayúdame, loca, lo pegó. Uy, está un poco caliente. Espérate, que todo bien, te... Ayúdame, perro, que todo bien. Buena, esa es. ¿Está calientica? Pille. Hijo, ¿llama a su mamá? No, yo con ella no hay nada. Si supiera esos problemas que tenemos entre los dos. Y el noviecito ese con el que ando es una mentira. Y fue muy grave, mío. No, pues, lo que pasó fue que una vez llegó todo borracho como a las 2 de la mañana y a montarme la mía, a pegarme. A pegarme porque sí. Entonces nos prendimos y mi mamá se metió y también le pegó. Hijo, pero deberías de llamarla.
Yo ya le he dicho, pero ella no me copia a mí, nena. Igualita era novia cuando estaba enamorada del papá de Camilo. Le cascaba, le daba duro y todo. Pero al fin un día el hombre se fue con una morronga del pueblo y la dejó. Pero si tú no solucionas nada. Ay, para eso estamos nosotros aquí. Qué gracias. Su merced también cuenta conmigo. Siempre me he comprado. Buena, Cucho. Ahí está, sí. Ahí está abierto. ¿Sabes qué, don César? ¿Cómo me le va, papá? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo le ha ido, pa? Bien, bien. ¿Está bien? Nada, bien, firme. Píllelo, píllelo, don César. Ábralo. ¿Con jueguito, Vito? Sí, sí, pues sí. Sí, claro, ese está nuevo, está buenecito. Si quiere, pruébelo, César. Usted sabe que conmigo es firme, papá. ¿Qué le digo? ¿Cuánto le damos a esos chinos? ¿Tiene la fortuna, hermano? César, es que necesito 200 lupitas. No, yo sé, pero tiene. Vale. No, no las tengo. Es que necesito la plata, lo bien. Necesito 250. Parce, vea. 180, ¿verdad? Justamente es lo que te mata. ¿Tú tomas bien? Estoy arrepintiendo, hermano. Bueno, hágalo. Cuidado, muchas gracias. Cuídense, ¿no? Quizás. Mira por ahí. No, vale, César. Bueno, ese es su merced que ya no, sabe. Bueno, pilas por ahí. Mira cómo tiene esa pancita. ¿Qué es, Osita? ¿Qué, mijo? ¿Vas a robar de frente o qué, loca? No está ni la mitad, perro. Así no son vueltas. ¿Usted cómo fue que me dijo? ¿No? ¿A llorar? ¿No? ¿Cómo fue la vez pasada que nos metimos a la cucha del sultor? ¿Quién fue que se metió, socio? ¿Quién fue que arriesgó el pellejo? Ah. ¿Y quién fue que se quedó afuera campaña? ¿Quién fue que robó? ¿Quién fue que robó, socio? ¿Quién fue que robó? Eso no sea pique. Si yo no me hubiera quedado afuera, lo atrapan adentro, loca. ¿Quién fue que frenteó? ¿Quién fue que frenteó? ¿Quién fue que frenteó? ¿Qué? Eso es, ¿sabe qué? Sin palabras, es un picti, es un picti, loca. Venga, pero no se vaya así. ¿Cómo así? ¿Que se vaya, loca? Ay, verde, eso a mí no me encanta. Con eso que yo lo tengo, necesito a usted, loca. ¿Qué necesita? ¿Seguro? ¿Seguro? Cuenta con una monja con su vestido negro. El borracho se le acerca y sin pensarlo le cae a golpes. Y la monja cae al suelo. Y el borracho le dice, ¡vamos, Batman! ¡Qué bien! Era domingo y el zoológico estaba lleno de visitantes. Todos querían ver la nueva adquisición del parque, que era un enorme gorila traído, decía el folleto explicativo, de una remota región de África donde nunca había dejado de ir. Entre las Pati. Se hallaba un paralítico en su silla de ruedas. De pronto, se produjo una enorme conmoción. Sus dientes, sus garras, una actitud de ataque, se daban tremendos golpes en el pecho y la gente retrocedía asustada. La quema. Empezó con sus tendidos brazos a doblar los barrotes de la jaula y el rompió se echó a correr para todo el lado. Y el pobre paralítico también se apresuraba en su silla de ruedas, pero se iba quedando atrás, casi al alcance del gorila, y el gorila corría detrás. Y un guardia que acudía vio los apuros del desdichado y empezó a gritar a fin de que la gente la ayudara. El paralítico se voltea y le grita con gran amor al guardia: ¡deja que el gorila escoja, hijo de la chica!
noche no te basta. Piensas que es el fin, pero tan solo es el comienzo. Si nuestra energía en este mundo no se gasta, dame melodía para todo lo que pienso. Piénsame en el día si en la noche no te basta. Piensas que es el fin, pero tan solo es el comienzo. Si nuestra energía en este mundo no se gasta, dame melodía para todo lo que pienso. Mario, lo despegas. Suave, no lo piches, suave. No les piches ni nada, cógelo suave. Brev, y así, de repente, en esto me encuentra mi lírica. No, parce, tiene que decir algo con sentido, si no, no sirve ni papá. Mierda. Así baila, no puedes así. Tienes que rimar la primera palabra con la última y cantar un suceso de lo que está pasando en el momento, pa. Ah, perra mía, me expliquen así, rapeando, si me entienden, una improvisación. Es algo como así, pille. Nos encontramos esta tarde en el skate park. Mientras a mi hermano Camilo le voy a enseñar a rapear. Tú sabes que la vida la tenemos es para amar y para cada día mejor contemplar. Uy, buena, esa es. Firme, manito. Pille. Y de repente, así cantando con mucho estilo, en esta tarde el que mejor monta tabla se llama Camilo. Nada, esa cucha es la mala. Esa cucha es toda amargada, esa cucha es toda amargada. Ay, cucha, no le diga cucha, vea que su mamá es re bien, perro. Tras de que yo estoy ahí arrimado y ella me ha dado vida al cielo. Pero pues sí, pero si pilla una persona que se la pasa amargada, ¿qué vida va a tener? O sea, toda la semana rayada, que está mala. No sea desagradecido, papu. A lo bien no sea desagradecido. Pille que la nena trabaja de por la mañana hasta por la noche para darle a usted un techo, una comida, un vestido. Si pilla, el minero es agradecido. Sí, parce, si está tan mamón, entonces porque no se abre la casa y listo. Ay, socio, le digo las cosas como son, pues porque la calle hay que trabajar, hay que camellar y qué terapia eso, yo no estoy para eso. ¿Sí pilla? Sí. ¿Qué? ¿Pero qué? De repente me regaña el bareto. Sí, pilla que ya tengo el flow para rapear. Ahí le va cogiendo. Tan roja. No, pero es que se mira que nadie está atento. Que va, no se haga, no se haga. No, que va, que va. A mí me tocó hacerlo, lo siento. Beso. Ay, ¿para qué diferente? Entonces, ¿para qué se pone a chimpear si ya tiene novia? ¿Qué piroa? Si no lo vienes toda loca. Thank you.
José Mario. Ya estamos acá, papá. Ya estamos acá. No sea loca. Papá, ya estamos acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Vamos, por aquí vamos. Vamos, Rita. No nos vamos a ir porque ya estamos acá. Sí, pilla. Entonces, qué loca, me hagan morir. ¿Qué hijo de puta me hagan morir? ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Pero cuándo! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡No! ¡Socio! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ladrones! ¡Señor, disculpe! ¡Ladrones! ¡Felipe, cuál señor, hijo de puta! ¡Cuál señor! ¡Por Dios, ladrón! ¡Discúlpeme, por favor! ¡Ladrones! Yo no tenía por qué haberlo dejado entrar a mi casa. Tranquila, ya empaco mis cosas y me voy. Rafael, se sienta. Sí, señor. Juan Camilo, ¿usted fue el que ideó todo esto? ¿A ninguno me va a contestar? Y siga jugando. Yo voy a llamar a la policía. Yo misma los entrego a la policía. No, mamá. La verdad es que yo solo estaba vigilando porque... porque Rafa... Rafa necesitaba la plata y... y él fue el de la idea. Si hay problemas legales, son para los dos. Sí, señora. Oye, ya, disculpen a lo bien. ¿Qué va? Cállese. Yo sé que fue un mal acto. Cállese, pero... ficticio, no me hable. Pero ya, yo sé que fue un mal acto, pero escúcheme a lo bien, también marico, escúcheme. No las cree. No somos socios, que pase. Se calle. Igual mi mamá lo iba a sapear. Mi mamá se iba para el rebro por... ¿Qué piro? Ya, socio. ¿Quiere que lo rompa para que si sí tenga que ir a llorarle por algo a su mamita o qué? Falso. Sapo regalado, ¿qué? Por una estupidez. Piénsame en el día si en la noche no te basta. Piensas que es el fin pero tan solo es el comienzo. Si nuestra energía en este mundo no se gasta, dame melodía para todo lo que pienso. Piénsame en el día si en la noche no te basta. Piensas que es el fin pero tan solo es el comienzo. Si nuestra energía en este mundo no se gasta, dame melodía para todo lo que pienso. Sí, claro.
atrapado entre pasiones. Son pensamientos que se convierten en canciones. El primer roce con la almohada, imágenes entrelazadas, enredos, tristezas camufladas en carcajadas. Un eterno sueño, mi habitación desolada, luces apagadas, mi mente iluminada por la sombra del silencio. Un si puedo mental es moral, para un mañana lo referencio. Un recuerdo con desprecio, quien en tu vida apareció. Me dijeron que no, pero qué tonto, qué necio. Un desquicio infiel, un bajón de nivel anímico para tan nostálgico hechizo. Ahora transformado en un desconfiado o enfermizo. Un caso omiso, mis palabras. Ahora sobra ya camines de cuadras, es que por ahí me enteré que ahora eres de las que la...